Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cool Channel Televisión y, por supuesto, Especial Cool, el programa favorito de todos ustedes. Recuerden que tenemos punto de contacto arroba Cool Channel TV y también grupo en Facebook Cool Channel TV. Seguramente con este tema que ustedes van a escuchar en este momento, van a saber a quién tenemos invitada hoy en nuestro programa. Disfrútenlo. Pasado bastantes años que no regresaba, pero por supuesto que estos años yo he estado trabajando y haciendo diferentes discos en España. He estado también en algunas partes de Latinoamérica como Guatemala o México y bueno, pues he estado trabajando, haciendo conciertos, componiendo, también preparándome yo como artista, también aprendiendo a tocar la guitarra, piano. Pero yo por supuesto que quería volver a Latinoamérica porque es una tierra que siempre me ha tratado muy, muy, muy bien. Y por Twitter, por internet, Melody, vuelve por favor, que te queremos mucho. ¿Qué travesuras se te viene a la mente en este momento que pudiste haber hecho? Bueno, yo no he sido muy traviesa, yo siempre he sido una persona muy alegre, me gustaba mucho la risa, la broma, eso sí, y disfrutaba mucho el momento que estaba viviendo, me encantaba. ¿Y ahorita mucha rumba, mucha fiesta? Bueno, de vez en cuando es bueno, siempre todo con control y haciendo las cosas bien, de vez en cuando, claro que me voy a bailar con mis amigos y amigas, por supuesto, a pasármelo bien, pero bueno, ya es el momento, ya estoy aquí de nuevo, otra vez en Venezuela, tierra que quiero muchísimo y que me encanta. Y ahora promocionando un nuevo tema que se llama No Sé. No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Bueno, la parte instrumental yo la trabajé aquí en Venezuela con estos dos grandes productores. Y lo que fue la parte de la mezcla y mastering lo realizamos en Panamá, pero las grabaciones de las voces, yo me fui a España y lo grabé con Melody. No sé, es un tema que realmente yo lo hice con bastante cariño y es una evolución en mi carrera musical. DJ Pana es una mezcla porque él tuvo su época de rap, de hip hop y está mostrando su lado de merengue, pero siempre con flow. Las horas que pasan, su color preferido en sus ropas de mar. Nunca he cantado un merengue, es la primera vez que lo estoy haciendo, pero me siento bastante cómoda, me siento muy, muy bien, porque es algo que me gusta. Amo Latinoamérica, amo el público latino, venezolano, porque ustedes siempre me han tratado como si yo fuera parte de ustedes. Para los enamorados y los que están a punto de enamorarse, este tema que se llama No Sé. No sé, me quedo quieto y me lanzo hacia ella. Sigo soñando, me arriesgo a perderla. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando. No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Sigo soñando, me arriesgo a perder. Y es que me gusta tanto que en él siempre estoy pensando. No sé. Un beso muy grande y disfruta muchísimo de este tema bello que se llama No Sé.